Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Desde el nacimiento del fenómeno OVNI en el año 1947, prácticamente podemos decir que es esta época, la especulación sobre la intrusión alienígena en el planeta Tierra ha sido desenfrenada. Parece ser que media docena de teorías dominan el debate, pero hay una teoría que aún no ha sido examinada totalmente. No surgió después de 1947, sino que fue aproximadamente 1600 años de esta fecha, para ser preciso. La evidencia de esta teoría salió a la luz a través de un descubrimiento que se efectuó en Egipto en diciembre de 1945. Aunque la importancia del hallazgo no se realizó, ¿sabéis cuándo? En 1947. En ese año, el erudito francés Jean Doris identificó el hallazgo egipcio de Nag Hammadi. Lo identificó como un alijo de textos gnósticos raros. El gnosticismo es una etiqueta que los estudiosos usan para un conjunto de enseñanzas derivadas de las escuelas de misterios de la antigüedad precristiana. Los gnósticos, que protestaron contra las doctrinas cristianas como la retribución divina y la resurrección de Cristo, ellos no lo entendían. Por eso fueron atacados como herejes y fueron brutalmente reprimidos por los primeros conversos a la única fe verdadera, el cristianismo. Digamos que en los comienzos había dos tipos de cristianos, los cristianos ortodoxos y los cristianos agnósticos. Los ortodoxos destruyeron a los agnósticos debido a que estaban en minoría. Esta es la historia no contada de cómo terminaron los misterios desde 1947. Y en aquella época se recuperó parte del conocimiento perdido de esa vieja escuela de misterio. La gnosis hablaba de un conocimiento interno, un camino místico experimental en el que los iniciados exploraban la psique y el cosmos general utilizando todo tipo de elementos que tenían alrededor, plantas psicoactivas, yogas, magia de todo tipo. Estos antiguos videntes experimentaban estados alterados y desarrollaron lo que llamaban shiris o habilidades ocultas como la clarividencia, la visión remota. La gnosis era una especie de ciencia noética yógica combinada con la parapsicología. En mayor percepción, los gnósticos desarrollaron una vasta visión cosmológica centrada en una deidad femenina, la llamada Divina Sofía. El mito de la creación gnóstica es única en el sentido que incluye una explicación concreta de cómo unos seres extraños inorgánicos llegaron a estar presentes en nuestro sistema solar. El material de Nag Hammadi contiene informes de experiencias visionarias de los iniciados, incluidos encuentros de primera mano con seres inorgánicos llamados arcontes. La enseñanza gnóstica explica que estas entidades surgieron en la etapa inicial de la formación del sistema solar. Antes de que se formara la Tierra, los arcontes ya habitaban nuestro sistema solar. Este era su reino, el reino de los extraterrestres. Pero fue un momento concreto de la historia en el que decidieron entrar en la Tierra. Fijaos que curiosamente nos recuerda bastante a los llamados Nefilim de los que habla la Biblia, aquellos antiguos que habitaron la Tierra antes que el hombre. Y curiosamente esta visión gnóstica concuerda estrechamente con la opinión de Jacques Vallée, quien sostiene que los extraterrestres probablemente pertenecen al reino o a un reino planetario local. Vallée también propone que el enigma de los ovnis y de los extraterrestres es un sistema de control espiritual, un fenómeno que se comporta como un proceso de condicionamiento, como una especie de mensajeros del engaño. Esto es exactamente lo que dijeron los gnósticos acerca de estos arcontes, que pueden afectar nuestra mente mediante técnicas de condicionamiento subliminal. Sus tácticas principalmente eran el error mental, una especie de virus intelectual que lo que hacía era
hackear nuestra mente y perder la percepción de la realidad. Especialmente se llevaba a cabo a través de las doctrinas religiosas, como una especie de simulaciones que efectuaban los arcontes con nuestra percepción de la realidad. Los arcontes son depredadores. A diferencia de una amplia gama de seres no humanos y de otras dimensiones, también conocidos por los gnósticos, seres que son benevolentes o neutrales hacia la humanidad. Nos damos cuenta de que la gnosis contemplaba a esos malvados arcontes y contemplaba a otras entidades mucho más benévolas o neutrales con nosotros. Las descripciones físicas de los arcontes son bastante curiosas y aparecen en varios códices gnósticos. Se identifican claramente de dos tipos, un tipo neonato o embrionario y un tipo dracónico o reptiliano. Desde luego, estas descripciones se ajustan a los grises y a los reptilianos de los informes contemporáneos de extraterrestres. Profundizando en todo este material agnóstico, es bastante sorprendente descubrir que los videntes antiguos detectaron e investigaron el problema de la intrusión alienígena durante el siglo I. Y ciertamente, mucho antes. Los misterios son muy, muy antiguos a la propia era cristiana. Lo sorprendente de la teoría agnóstica de los arcontes no es sólo el trasfondo cosmológico que explica el origen de estas entidades y la razón de su intervención en la humanidad, sino la especificidad de información sobre cómo estos alienígenas operan y qué quieren concretamente de nosotros. Por un lado, los gnósticos señalaron que estas entidades nos envidian y se alimentan de nuestros miedos. Sobre todo, intentan evitar que reclamemos y desarrollemos nuestra luz interior, el don de la inteligencia divina en nuestro interior. Hay una cosa curiosa con respecto a esto. Si analizamos la historia, nos damos cuenta de que cuando el ser humano efectúa un florecimiento espiritual, parece que de repente llega una debacle. Esto ocurrió exactamente antes de la peste negra. Antes de la peste negra, en Europa se estaba produciendo un alzamiento espiritual, un alzamiento en el arte, una mejora en la ciencia, para que de repente llegase esa terrible plaga y arrasase con gran parte de la población europea y por consiguiente destruyese todo aquel movimiento que empezó a nacer. Se da la circunstancia de que la peste negra, cuando apareció, lo hizo de una manera muy extraña. En zonas donde veían luces, extrañas nieblas y misteriosos seres oscuros que parecían andar y vagar sobre los campos. Esas extrañas nieblas cubrían los pueblos y después esos pueblos eran apestados para finalmente arrasar gran parte de Europa. Los textos gnósticos utilizan un lenguaje mitológico para describir eventos reales en la presencia, así como desarrollos a largo plazo de la psique humana. Según los antiguos videntes, los arcontes no pueden acceder a nuestra composición genética, pero pueden fingir una intervención. Considerando la confusión de la humanidad en los tiempos modernos, una intervención falsa sería tan buena como una intervención real. Esto tipifica la táctica del arconte de hacernos imaginar y creer cosas que no son verdaderas y aceptar la simulación de la realidad. Nos damos cuenta que últimamente nos quieren convencer de píldoras, como ya he dicho en muchas ocasiones, que son sencillamente imposibles de digerir. Lo que antes era un cuadrado, hoy en día nos quieren convencer de que es un triángulo. Lo que antes era absurdo, nos quieren convencer de que es sensato. Y lo que antes era sensato nos quieren convencer de que es absurdo. De hecho, lo quieren hasta prohibir. Los gnósticos parece ser que indican que estos primogénitos operadores de la Tierra, que fueron los arcontes, lo que trataban es de desviar a la raza humana o a la especie humana de su verdadero y correcto curso evolutivo. El énfasis único de la diosa Sofía es el alto mensaje inspirador de la gnosis de los antiguos. Además, fijaos, una diosa, la diosa Sofía. Todas las religiones han sacado a sus deidades femeninas de sus libros. Solo son masculinas. Los gnósticos tenían a deidades femeninas. ¿Por qué fueron eliminadas? ¿Quién hizo por eliminarlas?
Los videntes enseñaron que a través de su vínculo especial con esa diosa que la definían mitológicamente, nuestra especie humana puede vencer a los arcontes y asegurar un futuro humano y mucho más positivo para esta humanidad. Sin más, y como siempre decimos en Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Ahí quiero veros. Ah, y acordaos de suscribiros y acordaos de pulsar la campana cuando suscribáis para recibir nuestras actualizaciones y los últimos vídeos que subamos. Lo dejo aquí. Un abrazo para todos y hasta el próximo videoprograma. Adiós.